Buenas noches, hermanos, qué bendición que ya estamos aquí para poder compartir en esta noche de la palabra de Dios. Siempre es un placer poder predicar, poder acercarnos a la palabra y hacerlo particularmente juntos en este espacio que Dios nos ha brindado, a través del cual podemos venir y crecer juntos acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te parece si empezamos primero orando y pidiendo que sea Dios el que nos guíe en este tiempo? Oremos, acompáñame. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos gracias por tu bondad, por la misericordia tuya, Señor. Gracias por lo que tú haces cada día. Bendecimos, Señor, tu nombre. Tu gracia, el poder tuyo, tu presencia, Señor, sea magnificada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú has de hablar a nuestras vidas en esta noche y oramos para que podamos ser así bendecidos con la guía de tu palabra. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y que tu nombre sea glorificado en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y esta es siempre una de las enormes bendiciones que el Señor nos da a cada uno de los que creemos en su nombre, que podemos venir a su presencia, podemos aprender de Él y adorar juntos. Bien, te invito a que leas conmigo la pantalla. Dice el texto del Salmo 71 que está en la pantalla. Dice: mi boca rebosa alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Esa es la actitud que debe de primar en nuestras vidas. Bien, como hemos venido a estudiar, pero primero nos acercamos al Señor en alabanza, hoy voy a usar una alabanza que encontré. La familia Pérez es la que la elaboró y vas a ver, es una alabanza bonita que sin duda va a ser de bendición para nuestras vidas. Pon tus ojos en Cristo. Escuchémosla y que sea de bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios, después de haber escuchado la alabanza, el Señor nos ha bendecido, nos recuerda precisamente la actitud que debe de formar parte de nuestras vidas, de que nosotros estemos siempre en la presencia del Señor. Bueno, hemos ya a través de la alabanza visto ese elemento que nos recuerda precisamente acerca de nuestro vínculo para con Dios. Ahora te invito a que me acompañes ahí en tu lugar. Oremos, vamos a iniciar nuestro estudio. Pero antes de iniciar nuestro estudio, es necesario que cada uno de nosotros nos acerquemos en primer lugar a la presencia de Dios
y que pidamos a su Espíritu, el cual Jesús dijo que Él nos guiaría hacia la verdad. Entonces, oramos para que sea su Espíritu el que nos guíe en esta noche. Oremos. Padre, gracias por lo que tú haces en nosotros. Gracias porque podemos tener la confianza de que lo que tú has prometido se cumple en nosotros. Y por eso, Señor, cuando nos acercamos a ti, es que venimos y pedimos ser guiados por la presencia tuya. Tu Espíritu, Señor, sea el que nos guíe durante esta noche y podamos ser bendecidos por ti a través de este estudio. Gracias, Dios, por lo que tú harás en nuestras vidas durante este tiempo. En el nombre de Jesús, alabamos, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias a Dios, porque podemos siempre tener esa confianza de que es Dios el que está guiando nuestras vidas, el que nos fortalece, el que con su presencia va a bendecir nuestras vidas y va a traer más de su gracia, más de su bondad sobre cada uno de nosotros. Así es entonces que cada uno de nosotros ahora vamos, ahora sí, acercarnos a la palabra, pero por supuesto, antes de ir directamente a la palabra, también es necesario que nosotros revisemos lo que las escrituras dicen acerca de esto. Porque si buscamos la sabiduría, quiero que veas lo que este texto de Proverbios dice. Léelo conmigo, por favor. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener conocimiento. Proverbios 9:10. Y esa es la razón por la cual nosotros nos hemos reunido justamente esta noche, para poder venir, aprender, conocer más y más de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué te parece si ahora nosotros entonces vamos a nuestro estudio? Estamos viendo la Epístola a los Hebreos. Y en la Epístola a los Hebreos vamos a dedicarnos en particular a este fragmento donde se habla acerca de Jesús como la ofrenda perfecta. Es nuestro segundo estudio de esta serie de el libro, la Epístola a los Hebreos. Entonces yo espero que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos así experimentar gracia durante este tiempo. Bien, ¿qué te parece si vamos directamente al texto? Y lo primero de ello que tenemos que hacer para poder entender mejor lo que las escrituras están hablando es justamente comprender todo el contexto de la epístola. Entonces, el autor de la epístola a los Hebreos usa como puntos de partida el tabernáculo del Antiguo Testamento. Quiero que recuerdes, el autor de esta epístola, su audiencia particularmente son gente de origen judío, es decir, que están familiarizados con sus usos, sus costumbres, el esquema religioso de ellos. Entonces, es muy común que él va a usar todas las categorías o muchas de las categorías que son comunes para ellos. Entonces, en aquella época, el templo, el sacrificio expiatorio anual, todo eso formaba parte de experiencias comunes para ellos. Entonces, él va a usar todo ese tipo de experiencias y eso es importante porque nos interesa generar puntos de contacto específicos, no solamente que nos escuchen, sino que haya puntos específicos con nuestra cultura, para que podamos comprender y tener de dónde, si puedo decirlo así, asir los conceptos teológicos o enseñanzas bíblicas que estamos aprendiendo cada uno de nosotros. Siempre eso va a ser importante en cualquier espacio donde se está transmitiendo la predicación del Evangelio. Ahora, para explicar el nuevo pacto, entonces él va a usar ese tipo de conceptos para explicar qué es lo que significa estar centrados en Jesucristo. Y entonces, y hacerles entender que el sacrificio de Jesús una vez y para siempre es diferente de aquel sacrificio expiatorio que se tenía que hacer cada año, y de hecho había sacrificios todos los días, aunque había un gran sacrificio expiatorio anual, el día del perdón. Más allá de eso, la realidad es que la gente constantemente estaba ahí en el templo llevando ofrendas, llevando sacrificios para poder recibir el perdón del pecado, que esa es parte de la dinámica en la que ellos se encontraban. Entonces, ¿qué hace el autor de esta epístola? Pues explicar a partir de ese tipo de experiencias qué significa la centralidad del nuevo pacto en Jesucristo, porque este pacto va a ser una vez y para siempre, en contraste con el otro que se tenía que hacer constantemente o de continuo, ¿no? Entonces, el escritor también va a demostrar en la Epístola a los Hebreos que
Los sacrificios de animales ofrecidos en el tabernáculo no tenían realmente poder para deshacer el pecado. No es que no tenga ningún sentido hacerlo. En el concepto sacrificial de la época, por supuesto que había una razón de por qué se presentaban esos sacrificios. De hecho, de forma tácita, realmente todavía seguimos usando algunos conceptos semejantes. Por ejemplo, cuando nosotros ofrendamos, no ofrendamos dinero. Realmente lo que estamos ofrendando son nuestra vida y usamos dinero u objetos para representar nuestra vida. Entonces, pero lo que, no, realmente yo no estoy ofrendando dinero, yo estoy ofrendando mi vida y el dinero u el objeto es lo que representa mi vida. Entonces, es una manera de, es una representación de mi propia vida. Entonces, por eso el concepto era muy importante. Yo pequé y el animalito que está siendo sacrificado representa mi vida. Y el animalito que era sacrificado, entonces era sacrificado por causa de mi pecado. Pero la realidad es de que ese tipo de ofrendas, por más importantes que puedan ser y que Dios las generó para poder ilustrar a su pueblo acerca de el valor que tiene el perdón y la necesidad de reconciliación, a pesar de ello, la realidad es de que todo ese tipo de sacrificios en realidad no podía eliminar de fondo el pecado. Podíamos reconciliarnos temporalmente, pero no para siempre para con Dios. Entonces, solo la sangre preciosa de Cristo Jesús es la que puede quitar nuestro pecado. No hay otra cosa, no es el sacrificio continuo de animalitos que están ahí siendo llevados a ser sacrificados lo que va a quitar el pecado. Lo único que puede quitar el pecado de nuestra vida es la sangre de Cristo Jesús. Y así es como lo enseñó el autor de esta epístola. Además, el escritor usa la analogía del testamento para mostrar precisamente la idea del nuevo pacto. Entonces son, recuerda, esos elementos o esas analogías que se utilizan tienen como propósito crear esos puntos de contacto, esos espacios donde un elemento y otro elemento pueden ser vinculados precisamente no porque sean idénticos, sino porque sirven de asideros ideológicos, culturales para poder enseñar las verdades del Evangelio. Esa es la razón por la cual se está usando este tipo de analogías. En primer lugar, entonces, vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Cristo tenía que morir para que los creyentes pudieran recibir la herencia que Dios les había prometido, por supuesto. O sea, el testamento es válido solamente después de que el testador ha fallecido. Antes no. O sea, no puedes... Bueno, la realidad se puede dejar un testamento previo, pero se supone que el momento de ejercer el testamento es hasta después que la persona ha fallecido. Número 2. Solamente la sangre de Jesús derramada es la que tiene el poder para destruir la maldición del pecado y así restaurar la relación de el ser humano, pecador como nosotros, cualquiera de los que hoy estamos aquí, y su propia relación para con Dios. Y número 3. El sacrificio de Cristo ha anulado definitivamente la deuda por el pecado de los creyentes. Entonces, si solamente es Cristo y la obra de Cristo Jesús ya ha hecho todo perfecto, entonces ya no hay más ofrenda que deba de ser presentada por el pecado, porque ya Cristo Jesús, al haber ofrecido su cuerpo en sacrificio, ya ha hecho absolutamente todo. Algo más acerca de ese contexto. El escritor demuestra en relación al tabernáculo algunas cosas que también son importantes. Número 1. La justicia de Dios exigía un sacrificio adecuado por el pecado. Bueno, eso es normal. Si alguien peca, debería de haber una justificación, una forma de resarcir aquello de lo cual se ha pecado. Eso es, déjame explicarlo de una manera más sencilla. Si tú ofendes a alguien, esa otra persona merece una satisfacción, por lo menos merece que vaya y le presente mis disculpas porque le he ofendido. Eso es lo mínimo que puedes esperar acerca de una persona a la cual has ofendido. Ahora, si la falta es más grave, seguramente no solamente será una disculpa, sino tratar de resarcir el daño. Déjame usar ahora, sigo en el ejemplo. Si he golpeado con mi auto a alguien, pues lo correcto es que yo pague por el daño que he generado. Pero hay situaciones
que ya no podemos pagar. Cuando Jesús explicaba acerca de el valor y el alcance que tiene el pecado, él mencionaba algunas cosas. Por ejemplo, decirle tonto a nuestros hermanos, dice, eso ya eres merecedor de la muerte, porque estás ofendiendo a alguien que ha sido creado a imagen de Dios también. Entonces, por una situación así, una mentira, un robo, realmente mereceríamos el infierno y mereceríamos la muerte como paga real por nuestro pecado. Entonces, porque estamos ofendiendo a Dios, no estamos ni siquiera ofendiendo a alguien como nosotros, estamos ofendiendo a Dios. Y en ese nivel, por supuesto, que tendríamos que pagar de una forma adecuada. ¿Y quién podría pagar de una forma adecuada por el pecado que cada uno de nosotros hemos cometido y cometemos de continuo? Entonces, solamente el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, el que cumplió con la voluntad de Dios de forma completa al expiar entonces nuestro pecado. Muy bien, vamos ahora, después de este breve contexto para poder ubicarnos, ahora sí, vamos a nuestra lectura del día de hoy. Y se encuentra en Hebreos 9, del 11 al 15, y vamos a ser guiados en esta lectura. Te invito a que escuchemos juntos. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas sobre los impuros, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Muy bien, hemos hecho nuestra lectura del día de hoy y consideremos, antes de iniciar propiamente nuestro estudio, algunos elementos. Este aspecto de hacer unas preguntas previas son justamente las que nos permiten ir enmarcando el estudio que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué títulos se usan aquí para describir a Jesús? ¿Pusiste atención a la lectura? ¿Cuáles son esos títulos que están ahí? Más adelante vamos a regresar a la lectura y vamos a ir paso a paso en ella. Pero te invito a que tú consideres estas preguntas porque son relevantes precisamente para nuestro estudio. Entonces, ¿qué títulos se usan para describir en este espacio a Jesús? Número 2. ¿Qué dicen esos títulos acerca de la obra salvadora de él? Entonces, y número 3. Pon atención sobre la superioridad del nuevo pacto en referencia a ese antiguo pacto que ha quedado atrás y que estaba representado con el Antiguo Testamento y la ley. Ahora, el nuevo pacto basado en la obra de Cristo Jesús, basado en su gracia y en su misericordia, que es para nuestra salvación, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué es superior uno que el otro? Bien, estas preguntas son las que nos van a servir para poder guiar nuestro estudio. Entonces te invito a que las tengas presentes precisamente para que al momento de que vayamos paso a paso en el texto, ahí vamos todavía a profundizar un poquito más. Vamos a nuestra primera lectura de esta noche. Hebreos 9:11. Leamos juntos. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de creación humana. No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo redención para nosotros, la redención eterna. Bien, solamente un par de versículos que nos hablan precisamente acerca de la entrada de Cristo en ese escenario que es el santuario celestial. En el Antiguo Testamento, primero era el tabernáculo, una como tienda o una carpa,
en donde se adoraba al Señor y después se construyó un templo, pero ese es el concepto básico. El santuario celestial o tabernáculo era superior y más perfecto que su representación celestial. Eso suena lógico, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que está aquí en la tierra, pues solamente es una figura de aquello que está en el cielo. El tabernáculo terrenal era solamente una sombra de aquel espacio de aquel espacio sagrado donde vamos a estar adorando, no ante la presencia de alguien más, sino de la presencia de Dios Todopoderoso. Entonces, el tabernáculo es solamente, el tabernáculo terrestre es solamente una sombra de lo que aquel habrá de ser, y eso es lógico. El tabernáculo terrenal solo podía ser un atisbo, así como asomarme apenas, esa es la idea de un atisbo. Entonces, asomarme apenas a la gloriosa realidad del tabernáculo celestial. Y sabes, para muchos judíos de la época, poder estar en aquel santuario terrenal era la experiencia más excelsa que alguien pudiese llegar a tener. Ahora, si tú y yo ubicamos esto, por supuesto que poder tener acceso al santuario celestial, donde está la presencia misma de Dios, es mucho más grande que poder estar en un santuario hecho por hombres. Eso es lógico, suena bastante lógico, ¿no te parece? Entonces, por supuesto que fuimos llamados a estar en la presencia del Dios Todopoderoso y no solamente en un santuario hecho por manos de seres humanos. Entonces, si aquí en la tierra nos podemos gozar cuando vemos algunas magníficas construcciones que algunas iglesias han desarrollado, por supuesto que son apenas leves sombras acerca de lo que algún día gozaremos cada creyente cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, el tabernáculo era el lugar donde los israelitas del Antiguo Testamento se reunían para encontrarse con Dios. Ese era el lugar donde estaban y estaba solamente en un solo sitio, en Jerusalén. Ahora, ahí había muchos elementos de carácter religioso que se utilizaban como símbolos o representaciones de lo que algún día habría de ser toda una realidad en el cielo. Entonces, por ejemplo, el arca del pacto, que es la primera que tienes ahí en la imagen que tengo en pantalla. Entonces, ese tabernáculo era solamente el lugar que representaba la presencia de Dios. Así como el altar, el lavacro, la menorá o los candelabros de oro, los panes de la preposición, etc. Cada uno de esos distintos elementos solamente eran símbolos. Es decir, Dios no está ahí. Dios no lo puedes encerrar en un templo. Dios no está ahí en un objeto. Los usamos solamente, y se usaban en aquella época también, solamente para representar la presencia de Dios. Pero Dios no está ahí. Dios no puede ser reducido de ninguna manera a un objeto, por más sacralidad que nosotros le querramos dar y por que sea aún de los mejores materiales producidos. En aquella época se usaba prácticamente oro para todo esto. Pero, ¿de verdad el oro puede hablar de la presencia de Dios? Solamente la representa. Y podemos usar oro, piedras preciosas, diamantes, etcétera, para poder representar la presencia de Dios, pero solamente la representamos. La realidad es de que la presencia de Dios no va a quedar atrapada, porque la sacralidad no se puede atrapar. La presencia de Dios no puede quedar atrapada en un objeto, tampoco en un templo. Por supuesto, algo de esto incluso David lo tuvo que escribir en uno de sus salmos. Es incomprensible que pudiésemos pensar que nosotros podemos atrapar a Dios en ninguno de los templos. Entonces, no, realmente la sacralidad no tiene que ver justamente con eso. Entonces, todos estos no son más que símbolos que representan la presencia de Dios. La imagen del tabernáculo, su sistema religioso, era para ayudar a entender a los nuevos creyentes, a entender la salvación que había de ser provista solamente por Cristo. De hecho, el apóstol Pablo usa un concepto muy semejante acerca de esto. Él dice que la ley es nuestro ayo,
y en el texto griego dice que es nuestro pedagogo. Eso quiere decir que es simplemente aquello que nos enseña y nos señala la obra perfecta, pero no es ella en sí misma. Es decir, la ley antiguotestamentaria, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, no son más que elementos pedagógicos para mostrarnos acerca de nuestra salvación en Cristo Jesús. Ahora, el sacrificio expiatorio de Cristo a través de la muerte en la cruz es lo que hizo posible la salvación, no los becerros que se sacrificaban, no el altar de oro, no la menorá, no el aceite de la unción, no, esos no son lo que va a producir salvación. Lo único que produce nuestra propia salvación es la muerte de Cristo Jesús. Y es a través de lo cual nosotros es que somos salvados. Entonces, los creyentes a partir de ese momento somos participantes de ese nuevo pacto para con Dios. Su ley ahora está escrita en nuestros corazones y florece en la vida de los creyentes con estilos de vida que reflejan la gloria de Dios, la justicia de Dios en ellos. Ahora se muestra o se refleja social y culturalmente para las demás personas con las que cada uno de nosotros tenemos relación. La presencia de Cristo en la vida de los creyentes, es decir, en la tuya y en la mía, les llena de esperanza para los tiempos difíciles. Piensa un momento ahora, situaciones como las que nos ha tocado vivir parte de este año y el anterior, donde ha habido muchísima gente que enferma y sin embargo, en medio del dolor, en medio de las pérdidas, también en medio de todo eso, seguimos teniendo esperanza porque nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y no solamente eso, sino que aún la muerte la vemos desde una perspectiva totalmente diferente, porque la muerte para los creyentes no es más que cerrar los ojos e ir a la presencia de nuestro Padre para esperar junto con todos los creyentes la resurrección que Él dijo que habríamos de experimentar todos los que hemos creído en Él. Entonces, te das cuenta cómo todo esto nos proporciona elementos de seguridad para nosotros poder continuar aprendiendo y sirviendo y creyendo cada día más en lo que obra, en la obra de Cristo Jesús. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y de hecho lo hacía solamente una vez al año, una sola vez al año. Ahora, eso era en aquella época, pero no pasa lo mismo ahora con Jesús, sino que el autor de esta epístola, al reflexionar en esta imagen, los lectores de Hebreos podían entender mejor la imagen de Jesús al entrar en el lugar santísimo, pero no el de este templo, sino en el tabernáculo celestial. Sí, puedo decirlo así, entrar en la misma presencia de Dios Padre para desde ahí ministrar a favor nuestro, a favor de sus hijas e hijos. Y esa es la obra precisamente que Cristo Jesús hace. Su muerte en la cruz lo calificó excepcionalmente para entrar en el lugar santísimo del tabernáculo celestial una vez y para siempre, porque no es necesario más, porque Él va a permanecer ahí, mientras que los otros sacerdotes simplemente entraban y al poco tiempo tenían que volver a salir para regresar a su mundo, a su sociedad. Pero Jesús está ahí para quedar ahí y permanecer en la presencia del Padre y sentarse, como dicen los textos de la Biblia también, sentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. O puedo citarlo tal vez a través de la fórmula del credo. Cuando Jesús hizo la entrada definitiva y perfecta al lugar santísimo en el cielo, llevó consigo una ofrenda invalorable. ¿Cuál? ¿No era oro? ¿Incienso? No. ¿Un becerro? Tampoco. ¿La sangre de tórtolas y palominos? No, 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 no es eso. ¿Qué es lo que presentó Jesús? Jesús se presentó a sí mismo. No presentó ofrenda de animales sacrificados. Se presentó a sí mismo como ofrenda agradable, santa, perfecta delante de Dios. Por cierto, Romanos 12, la epístola del apóstol Pablo,
dice que ahora nosotros mismos hemos de presentar también nuestros cuerpos, no porque estemos pensando en sacrificios, sino en entregarlos a Dios como ofrenda agradable también delante de Él. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo también de nuestro Maestro, aunque es cierto, hay una enorme diferencia. Nosotros no tenemos que entregar literalmente nuestra vida en el sentido de la muerte sacrificial, porque Cristo Jesús ya lo hizo por nosotros. Entregamos nuestra vida, sí, a través del servicio y de la adoración. Meditemos un par de asuntos ahora. ¿Cómo incide en tu adoración la conciencia de lo que Cristo ya ha hecho? Piensa que ahora para adorar hay alguien que está ahí al lado del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cómo incide esto en tu adoración y en la con la conciencia de lo que ya Cristo ha hecho por nosotros? Bien, vamos a nuestra segunda lectura. Hebreos 9:13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, observa el lenguaje mismo del texto. Si eso puede, viene algo más grande aún, observa. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará la de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Ahora, se trata por supuesto de un sacrificio superior, porque si aquellos animalitos que eran sacrificados podían contribuir a la purificación de la carne, ¿cuánto más puede hacer la sangre de Cristo Jesús, la vida de Él que ha sido entregada y la presencia del Espíritu Santo en nosotros? En la primera ceremonia, la del Antiguo Testamento, participaba la sangre de toros y machos cabríos. Eso era lo que en aquella época se acostumbraba a presentar a modo de sacrificio. El pueblo de Dios que participaba de esas prácticas de adoración que incluían esos elementos era purificado, pero solamente exteriormente y solamente temporalmente, también debo de agregar. Es cierto, sí tenían cierta sentido hacerlo porque era lo que Dios había dicho que el pueblo hiciera. Entonces sí hay una lógica de por qué se hacía, pero una vez que llega a Cristo Jesús y lo hace, esto deja de tener el peso y el valor que debería de tener. Aquello era de carácter temporal. Esos sacrificios no podían purificar interiormente a una persona. Podían señalar que mi pecado era perdonado. Sí, pero yo sigo pecando. Y yo necesito que todos mis pecados sean perdonados para poder estar en buena relación para con el Padre. Y de hecho, cuando Jesús nos ha perdonado, Él perdonó tus pecados pasados, los presentes y los futuros. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el Señor perdonó todos nuestros pecados, es que son todos. Porque si no fuese así, imagínate que perdona todo lo anterior, pero mañana, en un descuido mío, se me olvidó una frase, cualquiera que fuese, cualquier mandato, y entonces ya perdí la salvación. Sería como absurdo, ¿no crees? Sería como absurdo, porque entonces toda la obra de Cristo Jesús hubiese sido infructuosa. Y eso no es así. La obra de Cristo Jesús en la cruz es perfecta. Y porque Él lo hizo en la cruz, entonces nosotros podemos tener la seguridad de que en Él todos los pecados ya han sido perdonados. Nos han sido perdonados. Meditemos ahora un par de asuntos más. ¿Cómo hacen algunos para tratar de purificarse a sí mismos delante de Dios? Son procedimientos que tú ya conoces también, porque nos ha tocado verlos y tal vez incluso vivirlos. Tratar de portarme bien para mostrar que voy por buen camino. No, la verdad es que me voy a portar bien producto de la obra de Cristo Jesús en mí. No porque con eso me voy a ganar el favor de Dios. Algunos dan ofrendas, diezmos, hasta en cantidades excesivas,
para tratar de ganarse el favor de Dios, y otros se meten duro a la obra, ¿no? Pensando que si hacen más gente alcanzada y que hacen esto y aquello, de esa manera van a poder alcanzar la salvación. No. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen, no es por obras, sino por la fe. Y la fe es algo que recibimos gratuitamente de parte de Dios y la ejercemos en el nombre de Cristo Jesús por la mediación de su propio Espíritu en medio de nosotros. Entonces, todos esos esfuerzos, ¿cuáles son las fallas de esos esfuerzos? Simplemente no pueden comprarse la obra de Cristo con nada de esto. Entonces, solo la sangre de Jesús es la que nos limpia interiormente. No hay otra cosa que va a limpiarnos interiormente. Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como ofrenda en nuestro lugar, y Él es el que nos limpia por dentro y nos hace puros espiritualmente delante de Dios, y por eso es que podemos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús por la obra de Él, precisamente porque Él es el que sigue actuando en nuestra vida. Entonces, Jesús fue el sacrificio perfecto porque Él no tuvo pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, sí vivió en este mundo, hizo como muchos de nosotros. En una sola cosa fue diferente, en que él no cometió pecado. Entonces, a partir de ello tenemos que ubicar que Jesús es absolutamente perfecto interior y externamente, desde su propia concepción, su propia naturaleza, pero también, por supuesto, en su andar en medio de este mundo, él fue perfecto y se presenta a sí mismo como un sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados, para que nosotros podamos estar ahora en buena relación para con nuestro Padre Dios. Ahora, ¿de qué manera te dedicas a servir a Dios tú con una conciencia pura? ¿Cuáles son esos espacios, ya una vez que Dios te ha transformado, que ha actuado en tu vida? ¿De qué manera ahora tú estás sirviendo a Dios ya sin la conciencia acerca de el pecado, porque ya fuiste perdonado, sino con una conciencia renovada y limpia, ahora de qué manera está su sirviendo? ¿En qué se diferencia la motivación del cristiano para servir en contraste con los no cristianos? Los no cristianos, déjame empezar por ahí para no dar la respuesta directa. Los no cristianos buscan fama, recursos, reconocimiento, etcétera, buscan acumular méritos, pero ¿en qué se diferencia esto, su servicio, con los que son creyentes en Jesucristo y que saben que ya son salvos, que no necesitan acumular méritos? ¿Cuál es la diferencia? Que su servicio tiene que ver con gratitud y con que buscan no la gloria personal, sino la gloria de Dios. Vamos a nuestra tercer lectura de esta noche. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Observas el lenguaje? Por lo anterior. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Para que los llamados, porque somos llamados por Dios, y van a responder a este llamado, aquellos que él mismo ha elegido, los llamados por Dios, reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Es la mediación de Cristo Jesús. Él es el mediador. Él actúa entre dos partes que necesitan llegar a un acuerdo. Mi pecado me separaba de Dios. Pero Dios Padre ha tenido misericordia de mi vida y quiere salvarme. ¿Quién es el mediador entre una parte y otra? ¿Quién es el puente? La palabra mediador también puede ser traducida así. ¿Quién es el puente que va a unir al Dios Todo Santo con el pecador que está caído? ¿Quién lo puede unir? Solamente Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y lo hace al ofrecer su propia sangre como un sacrificio expiatorio,
Solo Jesús tiene la autoridad para llevarnos a una nueva relación con un Dios que es completamente santo. Solamente Jesús es el que puede hacer eso. Y Dios estableció un nuevo pacto para los pecadores en la sangre derramada por Cristo Jesús. Por medio de la fe es que entonces nosotros somos participantes del nuevo pacto. Pero la fe tiene un contenido específico, es la fe en Cristo Jesús. De hecho, la próxima semana, si Dios nos da gracia, vamos a ver más sobre este tema. Dios pone su espíritu y su palabra en nosotros, de modo que nos transforma espiritualmente. ¿Qué es lo que hizo? La obra de Cristo. Y ahora la presencia del Espíritu y de su palabra son las guías para nuestra propia transformación espiritual. Así es que entonces, gracias al nuevo pacto que Jesús instituyó por su muerte expiatoria, nosotros recibimos sus bendiciones al reconocer en Jesús a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y esa es la herencia eterna que todos los creyentes estamos listos para poder recibirla. Se trata justamente de la salvación eterna que en Cristo Jesús tenemos. Meditemos en estas últimas dos preguntas. ¿En qué afecta la idea de Jesús como el mediador perfecto el entendimiento que tú tienes de él? Si él es el único mediador y además es el mediador perfecto, no hay más mediadores entonces. Sin ofender a nadie, pero no hay nadie que va a interceder por ti mejor que Cristo Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es tu mamá, no es tu abuelita, no es la Virgen, olvídate de eso. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo así tan enfáticamente? Porque eso es lo que dice la Biblia justamente. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Bien. La palabra del Señor no solamente es para ser oída y creída, también es para que sea obedecida. Así es que dos asuntos. ¿En qué maneras la salvación en Cristo Jesús te ayuda a ti a superar tus propios fracasos morales? Y dos, pensando en que la obra de Cristo Jesús ya está completa y que no hay nada más que agregarle, ¿cuál es tu motivación para servir a Cristo? Ahora, no me digas cuál es la motivación. Encuentra un área específica y te invito a que hagamos algo. Pongámoslo en práctica esta semana. Cualquiera que sea el área específica donde tú puedes servir a Cristo, estoy seguro que hay más de una forma. Ponlo en práctica durante esta semana. Si no supieras cómo, porque dices, ah, no le sé, no tengo ni idea, ok, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp. En la descripción del video está justamente un enlace para que puedas mandarme un mensaje. Si no tienes mi número telefónico, ahí puedes enviarme un mensaje por WhatsApp y entonces podemos conversar acerca de cómo poder ayudarte para que tú encuentres un área específica para poder servir a Cristo Jesús durante esta misma semana. Oremos ahora. Padre, te damos gracias por la presencia de Cristo Jesús en medio de nosotros. Gracias por el cuidado y la bondad que tú tienes para nosotros. Gracias porque Él es el mediador perfecto. Gracias porque podemos descansar en ti en todo momento. Que tu gracia y tu presencia, Señor, se haga presente sobre nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén. Una cosa más. Recuerda este texto. Hebreos 9:15. Por eso, Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados podamos recibir la herencia eterna que Dios ha prometido a sus hijos.
Que Dios bendiga tu vida y sea un espacio de bendición para ti, como ya lo es también para nosotros. Leamos juntos este texto. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10, 23. Gracias al Señor. Y ahora te invito a que escuches esta alabanza con Jean Eiseni y que sea de bendición para tu vida, como lo es también para nosotros. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en cuenta cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, con sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me siempre reinaré, dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Rey. El precio de su amor le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de al Señor por este tiempo que podemos tener para poder acercarnos a su palabra, para poder bendecir su nombre, para poder estudiar de la palabra, profundizar un poco más en la obra perfecta que Cristo Jesús está haciendo en nosotros. Bien, quiero dar las gracias antes de orar, quiero dar las gracias a muchos de nuestros hermanos que han estado orando por su servidor y por mi esposa Juanita, que me agripé, ella me estuvo cuidando, ahora ella está un poquito agripada, todavía nos falta un poquito para poder estar recuperados, estamos bien, al Señor gracias, solamente es un poco de resfriado común, porque nos afectan los cambios de clima aquí en la ciudad, pero a Dios gracias, estamos bien, agradecemos sus oraciones,
Hoy todavía estamos transmitiendo desde este estudio secundario que tenemos aquí instalados. Y a Dios gracias porque Él ha provisto para que tengamos este otro estudio. Bendecimos su nombre por causa del Señor. Y bueno, es una bendición poder estar en este tiempo reunidos. Gracias por sus oraciones. Esperamos que el próximo domingo ya estamos nuevamente en nuestro otro estudio y desde ahí el próximo domingo entonces poder tener el domingo nuestra culto de dominical. Oremos. Padre, gracias por tu bondad y la misericordia que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, el amor que tú nos muestras, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y oramos para poder seguir siendo un instrumento de bendición para la vida de tu iglesia. Gracias por habernos cuidado, Señor, por la forma en cómo cuidas también a nuestros hermanos que también están pasando por momentos de enfermedad, de dificultades. Que tu gracia, Señor, siga siendo sobre este pueblo tuyo. Gracias por tu amor y tu presencia, Padre. Bendecimos tu nombre y oramos, Señor, para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean las que nos sigan guiando. Oramos en Él. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por apoyarnos. Y de verdad, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y nuestro estudio, si Dios nos da de su gracia, será justamente una fe definida. Así es que les invitamos para que el próximo miércoles nos veamos una vez más. El Señor les bendice. Gracias.